el tema por ahí, que el uno de los desafíos por ahí del espectador mortal y simple es no verse tan invadido por esas cosas en lo subjetivo, porque, por ejemplo, ¿cuál fue? La Sombra del Agua es la que ganó el Oscar. La del Toro, La Forma del Agua, perdón. Sí. Yo la vi y me quedé dormido, ¿me entendés? Pero ganó un Oscar y digo, debe ser mala mía. Pero no, por ahí la película es malísima, ¿qué te digo? No lo sé. Pero los gustos están para disentir. Mira, yo creo que como en todo hecho artístico, en toda expresión artística, las películas se encuentran su justo lugar con el tiempo. Les pasó a los más grandes. Imagínate, Hitchcock nunca ganó un premio Oscar. ¿Cómo lo puedes entender? Claro, tal cual. Charles Chaplin tampoco. Orson Welles era un maldito para la industria. Claro. Pero bueno, el tiempo, yo creo que la perspectiva coloca las grandes obras y los grandes artistas malditos de su tiempo en su justo lugar. El tiempo va acomodando, es cierto, ¿eh? Sí. Es así. Sí. Y sí, porque es difícil hacer un juicio sobre algún momento histórico o cultural que estamos viviendo. Fíjate lo que pasa con las vanguardias, que hemos vivido en el siglo XX. Bueno, es muy largo el tema, pero no sé si respondí a la pregunta que me hacías. Bueno, fíjate que, por ejemplo, la película del Resplandor, la de Stanley Kubrick, ahora salió la secuela. Bueno, no es la secuela directa, pero es el libro siguiente de claro, pero viste lo que pasó. En su momento tuvo una crítica bastante mala, ¿no? Claro, pasó lo siguiente. La película fue un clásico y sigue siendo un clásico de culto del cine de terror y una de las películas más reconocidas de Stanley Kubrick. Pero pasó que Stephen King no quedó nunca conforme con la adaptación. No le gustaba nada. Claro, entonces, a pesar, fíjate vos lo que es la mirada maestra, ¿quién puede cuestionar a la película en sí? Es una obra de arte. Pero el propio autor de la historia no había quedado conforme. Entonces hizo una secuela, escribió una secuela, que es Doctor Sueño, con la intención de que algún día esta película fuera llevada a la gran pantalla y un poco validara la fidelidad a la versión original que Kubrick no había tenido. Bueno, eso es lo que hizo King con Doctor Sueño, que él se quedó mucho más satisfecho con la versión, digamos, secuela, que acaba de estrenar Mike Flanagan, que con la película original. Bien. Pero te aseguro que esta película no va a ser ni un cuarto del ruido que hizo El Resplandor. No, que es como dijiste vos, es icónica esa película. Absolutamente. Y vamos, bueno, los últimos estrenos, salvo It, después La Torre Oscura también de Stephen King, no le fue muy bien, no le viene yendo muy bien el cine. Según lo que yo me recuerdo, ¿no? A Stephen King. Stephen King no ha tenido mucha suerte con las adaptaciones. Ha sido un autor prolífico de su autoría y prolífica la forma en que ha sido adaptado al cine. Decenas y decenas de veces. Hace poco habían adaptado El Juego de Gerald, que lo adaptó también Mike Flanagan, pero no pasó por los cines argentinos. Ajá. Salió directamente en formato DVD. Yo la vi y me gustó. Hace poco Netflix estrenó otra película cuyo nombre no me puedo acordar. Ajá. La Milla Verde, me dicen por acá. ¿Cómo? ¿De La Milla Verde puede ser? No, esa es más vieja. Ajá. Esa es más vieja. Esa es la que protagonizó Tom Hanks, que se estrenó en el 99. Bueno, ves, esa es una muy buena adaptación. Uh-huh. Esa es una muy buena adaptación de Green Mile. Pero ha tenido, ya te digo, suerte dispar. Yo creo que lo atribuyo un poco a la calidad de los directores que se han hecho con los derechos de sus obras. Claro. Misery, por ejemplo, fue una gran adaptación. Christine, de John Carpenter. Ya te digo, ha tenido buenas, muy buenas y, bueno, regulares, como todo. Claro, ¿no? Claro.